nosotros es un gran honor, es una satisfacción formar parte de esta segunda marcha motera. ¿Y por qué os hablo yo y no un general que es el que manda una brigada, una gran unidad? Porque nuestro general, al mando de otros 500 hombres y mujeres, se encuentran ahora mismo en el Líbano. Durante el día de hoy vamos a ver un desfile de medios acorazados, antiguos. Luego vamos a ver un desarrollo dinámico de cómo se mueven nuestros motores, nuestros vehículos. Y posteriormente, y durante estas actividades, se podrán ver los carros de combate Leopardo, los vehículos Pizarro, podrán meterse dentro, podrán hacer todas las preguntas a nuestra tropa. Quería agradecer a todo el personal que ha participado en esta marcha, empezando con el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. Quería agradecer a toda la tropa y todos los soldados que hoy domingo están participando voluntariamente en esta actividad, a todas las asociaciones civiles y militares que han participado. Y quería decirles también, y ya voy acabando, que nosotros los militares tenemos mucho que ver con los motoristas, sobre todo, y ya no solamente por el olor a gasoil, a los motores, al ruido, sino sobre todo por el compañerismo. Cuando yo, que es una de mis motos las que está aquí, me encuentro con otro motorista y nos saludamos, o veo una moto estropeada o la mía se ha parado y hay otro motero que me apoya, eso es muy parecido a lo que nosotros vivimos aquí en el ejército, que es uno de nuestros valores fundamentales, que es el compañerismo. Y ya para acabar, quería que todos recordáramos a esos moteros militares que están en zona de operaciones. De esta brigada hay 500, pero tenemos gente desplegada en Mali, en Irak, en otros países. Un fuerte aplauso por esos moteros militares que ahora mismo no pueden estar aquí con nosotros.